lo dijimos. 1, 2, 3. Buena, buena, los cabros. Acá estamos con el Liguito. Primer pedadero del año, lunes 2 de enero del 2023. Así que. Llovió hace un par de días, pero ha bajado el cerro o se habrá secado ya. ¿Cuándo fue? Ah, para año nuevo. Fue antes de ayer que llovió. Sí, pues. Llovió. Debe estar seco. Por algunas partes pueden estar mojaditas. Vamos a ir al San Cristóbal a espolear un rato y después vamos a ir a buscar escaleritas. A ver qué sale, aprovechando que hoy día no hay que. No hay que trabajar acá los chiquillos. Sí, y vamos a ver si después él se va a llegar, pero no creo. Eso, vamos a San Cristóbal a sesionar, a buscar cositas, conexiones y a ver qué sale. Así que los dejamos invitados a que vean este video, primer video del año 2021. Instalados en CCC. Está feo el día. Está feo. ¿Dónde vamos a ir? No sé. Donde nos lleve el viento. Uy. Ya llevamos en un par de metros más, vamos a tener la primera decisión del año. Si nos vamos a la izquierda o derecha. Grandes decisiones. Ahí empieza el año oficialmente. Primera bajadita, esta es la S, ¿no? Ah, chuta. Un poquito perdido, viejo. De esta banding. ¿Vamos? Vamos. I follow you, bro. Tan suelta la curva. Oh, estos banquitos para ir por arriba. A todo esto, es un placer pedalear acá en San Cristóbal. A veces hay que ir cambiando. Oh, a veces mucho las varas, durando. Pero acá en el Sanque siempre te encontré con viejos amigos. Te encontré con mucha gente. Los senderos de antaño. Hay sombrita, hay agüita. Hay sombra, hay agua. Muerte con huesillo. Así que siempre es bueno. Dale, dale. Ah. Ya voy. Ah, estoy plano adelante, man. Se me chupa mucho la horquilla y pierdo ataque. Ahí sí que como con poco soporte. Buena. Ah. Qué raja. Qué bueno que hicimos esta porque 4.5 puro gravetaje. Oh. Esta parte de sombrita. Se agradece. Oh. Gente, mala mía, no la hice, pero gente. Voy a
Otra cosa de las mejorcitas que tiene este cerro es que tenéis conexiones por todos lados. O sea, si te animáis a venir con un grupo de amigos, y vienen como con la misión como de sesionar, grabarse. Pues acá este cerro es ideal porque tiene sombra y, como les decía, hay muchas conexiones. Cosa de tener imaginación, creatividad, echarla a volar y nuevas conexiones vendrán. Coming, dropping, dropping. Ah, te fuiste por otra. ¿Cuál es? Te fuiste por otra. Te fuiste por... es derecho. Por la derecha. Sí. Pero está buena. Ah, muy bueno. Nunca me he tirado ese salto. Te sigo. Tío. Y este de acá, que tiene varias dificultades. El tamaño no es tan grande, pero es muy, muy técnico. Si se fijan, lo primero es el vuelo. No hay mucho espacio para... desde ahí. Para agarrar vuelo. Deben ser unos 10 metros, 15 metros. Y menos. Pero de puro terreno inestable. Unas 3, 4 pedaleadas a lo más. Y hay que ir a buscar estas dos piedritas que están acá. Estas que están, las marcamos nosotros. Y la idea es caer justamente acá. Aquí. Aquí hay una... una recepción natural. Un peldaño que no sé si se alcanza a ver en el video. Sí, se ve la sombra. Pero si caís corto acá, ahí, el llantazo es seguro. Ah, seguro. Se rompí todo. Entonces, solo este espacio de roca va a poder caer. Ese espacio. Mucha precisión. Y de ahí, después de la recepción, puedes rebotar a la hora de la recepción, que es un pedacito, un chonguito de tierra nomás, como para hacerle un poquito más flow. Es un salto muy técnico. Muy técnico, que tiene que salir prolijo. Porque acá un error, escucha, la bici sí o sí tiene una consecuencia negativa. Entonces está ese, que se lo vamos a trabajar ahora, a desbloquear. Y está este, que lo vimos también. Este está un poquito más grande. Sí, un poquito más grande, porque de acá caes allá. Tiene una recepción súper chica. Es pura precisión. Muy chica. Bueno, esto venimos el sábado, le vinimos a desbloquear, pero estuvimos ahí su buen ratito. La idea era como desbloquearla, pero bien, pues, ojalá que la primera sea una desbloqueada precisa, o sea, sin corto, con una buena salida, una buena recepción. Y nos costó porque tuvimos que repetir un par de veces vuelo, mentalizarnos, llegar a ese punto de confianza, porque acá también hay un punto el punto de no retorno, que es cuando ya voy o no voy. Esa decisión que tienes que tomar en el momento, según también tu confianza y, sí, y todo. No sé si conocen a Barelli, famoso rider que sube videos también a YouTube con cosas como esta, pero aumentadas, sí, por 10, mucho más grande. Y una palabra que siempre usa es commit, que significa como compromiso, estar comprometido con lo que estoy haciendo. Entonces, lo que decía Juanpa, súper importante, ese punto de no retorno, tienen que ir con commit. Si se arrepienten en ese punto, la caída es segura. Ya, no sé si vieron el video que subimos cuando fuimos a Pitts Park, que hay unos saltos gigantes, y con el Juanpa los dos nos caímos. Yo me caí en el primer cortado, un salto camino. Sí. Que me pasó justamente eso, en el momento que de saltar de punto de no retorno, me arrepentí y salté, me fui de punta y me caí muy fuerte. Y Juanpa también tuvo una experiencia, sí, parecida. Yo iba a desbloquear un salto grande, un step up, pero también, o sea, caí, no sé si corto, bueno, no alcancé a llegar a en la mitad. No sé cómo se llama eso. La reflexión de ese día fue básicamente darse el tiempo de probar las cosas, o sea, probar el vuelo 3 veces, 4 veces, lo que sea necesario para que tú llegué un punto de confianza para no pasar eso. O sea, en mi caso fue, me tiré el primer step down, me sentí confiado en algo que no había visto, y como que inconscientemente lo que hice fue ir
O sea, tomar el peralte y saltarlo, pero no tenía, no sabía lo que estaba haciendo. Entonces fue algo que en vez de esperar unas 5 veces más, o 3 veces más, 2, pues he hecho súper bien. Pues. Eso, acá. Que no les gane la ansiedad. Sí. A mí me pasó lo mismo, muy ansioso, no vi el salto, lo vi una vez, salté y me caí muy fuerte. Así que mucho aprendizaje ahí. Sí. Este tipo de cosas, como dice Juanpa, vean el vuelo, miren, ganen esa confianza necesaria para tener ese nivel de compromiso y poder desbloquearlo bien. Sí. Y con seguridad. Exacto. Y como dice Diego, estos trabajitos son, o sea, estas desbloqueadas son bien buenas, son enteras porque te hacen trabajar esa parte mental, no tanto técnica, pero esa parte mental que uno pocas veces se da el tiempo de trabajar, así como ya, voy a desbloquear algo que es un poquito más complicado dentro que está dentro de mi zona, o sea, de lo que yo puedo hacer, y que sea precisa, que hacer trabajar la mente para desbloquear. Ya, la tengo cámara. ¿Vamos ahí? Ahí vamos. ¿Se hace, no? Sí, pues, se hace, ¿no? Sí, duro. ¿Esto es lo que te espera el fin de viejo? Bueno. ¿Qué tal? Bien. ¿Todavía se siente eso? Oh. ¿Vivo? Oh. Bueno. Hay una sensación más rica que desplegar este tipo de cosas y ahora sí, con... No sé, con la adrenalina a tope. Va a ser el mismo trabajo. Dile a verlo a poco. Igual me sentí más o menos cómodo la otra vez, así que... Debería salir de nuevo. Entonces acá se puede ver preciso la salida de las piedrecitas. Caigo allá justito en eso. Y la idea va a ser caer a la recepción y rebotar a la recepción. Imaginando que justo entre medio de la roca y la rece hay un vacío. Hay que algún día ahí empezar a hacer cosas más técnicas. Tengo que fijar acá. Y de ahí, pum, 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 pum. Ya. Está. ¡Ah! ¡Woo! Ah. Muy bueno. Ah. Es complicada la wea. Bien. Se alta de acá. Sí, en verdad el otro igual está agilado, weón. El otro agilado, weón. El otro está muy, muy comido. Yo le arreglaría un poquito la RC. Ya. ¿Qué línea voy a salir? ¿Derecho nomás? Derecho. Sí. Ya. Vamos. Full flowy. Oh, no canché. Ahí sí. Oh, espérame. Me alcancé a enganchar y me atrasé la partida. A ver si lo... Si lo pillamos. Oh. Oh, man. Está estricto al final. De los gaps que hicimos para... Sí, acá encontramos una conexión que hemos visto que también vinimos el sábado, que venir del cemento y entrar saltando acá, gapeando. Entrete porque la frenada es muy encima y ahí entra un switchback de curva bien suelto. Tiene dos complicaciones esta conexión. Uno, la frenada, que es cortina. La otra es la salida. Un hoyito, no sé si se alcanza a ver. Que básicamente uno pega así como un tap. Ahí, así ya. ¡Dale, dale, dale! Ahora sí. Justo estábamos saltando y en el aire se nos cortó la grabación. Así que vamos a tener que subir de nuevo para que vean la conexión que hicimos en la entrada de Torre 5, de una de las líneas más antiguas que se empezó a usar el año pasado nuevamente. Que a diferencia de la clásica Torre 5, obviamente es pura bajada, evidentemente tiene más bosque, no tiene pedaleo y generalmente tiene casi nunca corre agua, así que es una bajada que siempre está disponible. Ahora sale mi perro, vamos.
impresionante. Impresionante. El manual más largo del SC. Ya, ¿para dónde vamos ahora? Luego del mote con cuchillo que está más bueno que... Aquisito. Nada. Aquisito. Mejor del mercado. Ahora nos vamos para el otro lado. Yo ya me dormí, bro. Llegando 4:30. Medio. Check. A ver. ¿Cuál es? Ah, acá rubio. A nadie. Oh my God. Dale, dale, bye. Hola. Hola. Cuidado que ya bajan bicis todo el rato. Me equivoqué de camino. Vale, gracias. No creo que haya gente, ya, vamos. Esto me la tira muy piola, weón. ¿Qué tal? Bien. Ahora no vuela harto, wey. Vuela, wey. Lo volé caleta. La wea vuela, ¿cachai? Que es engañoso, wey, pero la wea tira caleta. Sí. Está bueno. Y los saltitos, chicos, no lo había tirado nunca. ¿Ah, no? No. Está buena esa variante, wey. Sí. Buena, buena. Oye, terminó el ride. Me vino acá. Y bueno, yo me desinflé, no sé qué le pasó. Diego viene a... Está relajado. A ver, tiene un jueguito en la bici. Un juego que tiene ruido de caro. Ruido de caro. Ruido de caro. Así que nada, pues. El pedaleo fue ese, estuvo muy bueno, estuvo entretenido. La parte yo creo que más desafiante fue el... ¿Cómo se llama? ¿Dónde estuvimos en la roca? Sí, esa conexión que hicimos de roca. Sí. Y nada, pues ahí lo que se dijo igual fue un tip súper, súper importante para que también lo puedan practicar en su
Eso te bloqueó. Así que eso, espero que les haya gustado. Ahora el Diego se va a ver ahí. Me voy a Coquimbo, voy a ir a correr el censo urbano. Así que va a haber videito también. Atento a ese episodio que va a estar bueno. Ahora vamos a dejar en peque la bici para empacarla y partimos a la cuarta región. Oye, allá los cabros, bueno, son unos motivados para la bici. Son motivadísimos y son muy buenos. Son bravos para el andaje allá. Eso, a ver si sale un ride con los cabros locales. Así que eso, nos vemos y espero que les haya gustado el video. Nos vemos el siguiente video. Nos vemos, cabros.